Buen amigo los canarios, buen amigo los timbrados, buen amigo YouTube. Mirad cómo se ve por aquí. El globo del mundo. Sí, sí, mirad, que os guste la ornitología. Mire, José Nitro y otra vez escondido, se ha quitado el chaquetón. Saluda, hombre, saluda. Y este ya os enseña, mirad, esto es que le gusta un flipe, os lo digo de verdad, abajo nada más, abajo se hundía. Aquí nada más viendo paro, he estado yo la mitad del día, y me he estado 3 días seguidos y me han faltado días estando aquí. Hora, porque te se pasa aquí, amigo de la afición, al final es lo que te queda, son con los amigos. Esto es lo que te queda, hablar de uno, de otro, competir sanamente, y esto es lo bonito de esta afición. Y este es el punto de reunión de todos nosotros, gente de Barcelona como es, gente de Málaga que soy yo. Ahora nos vemos con gente de Cádiz, gente de Valencia, de todo, y quedamos aquí, como un buen grupo. Y esto es lo bonito de la canaricultura, lo que da aquí, competir sanamente, intercambiar conocimientos. Y yo por eso subo los vídeos, espero que lo apreciéis, de verdad. Arriba es enorme, enorme, esto es enorme, os lo muestro por aquí. 16.000 paros, que por cierto, dos paritos de aquí son míos. Los dos paritos que ya mostraré en vídeos anteriores, en vídeos posteriores, perdón. Pero es un flip, mira aquí por ejemplo. Mira, 93 puntos, mira qué cosa tan bonita. Esto es la, esto como digamos, esta es la Champions League de la alta competición de pájaros. Aquí cualquier fallo te vale un punto, un campeón del mundo, un campeón de España. Mira qué lindo. Mira qué invento, para que tú veas. Para que quieras de bricolaje con un trozo de PVC, una C. Aquí está eso. La máquina total. Y os lo digo de verdad. Para el año que viene, intentar de esto, intentaré llevaros vuestro. Y ya el año que viene, yo ya estoy por aquí. Esperaré, intentaré ya pescar algo, algún premio o algo. Te enseñaré en los vídeos los pajaritos de mi gama, más los de postura, que ahora grabaré los rizados. Mira, quizás lo de Isabela. Es que aquí hay gama para aburrirte. Lo que os digo una cosa, esto es un consejo de hoy. Ustedes queréis empezar con una gama, veniros por aquí. Porque aunque no lo creáis, hay algunos paros que casi no tienen gama y que compite un criado solo. Os lo digo de verdad. Solo, únicamente uno solo. Y veniros para que si queréis coger, lo que tenéis que dedicar a una gama que hay poca gente. ¿Por qué? Porque es mejor. Míralo Isabela, amarillo. Segundo, mira aquí se ve bien, claro. El póster, corte las alas. Precioso. Pues en fin, espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo.